Hola a todos. Este vídeo está dedicado a comentaros una curiosidad que tienen los polímetros, los multímetros, que ya os lo he explicado en algún vídeo anterior. Pero bueno, aprovechando que tenía una resistencia de horno desmontada que he utilizado para realizar otro vídeo, pues bien, me vale perfectamente, me vale idóneamente para realizar esta explicación sobre el uso del multímetro, del polímetro. Pues bien, los multímetros, los polímetros, en la escala más baja de ohmios, en la escala de 200, es la escala de pitido, es la escala que utilizaríamos para comprobar continuidad. Realmente continuidad lo comprobamos en todas las demás, que es una pregunta que me hacéis muchas veces. ¿Dónde compruebo continuidad? Pues realmente en un multímetro, la continuidad se comprueba en todas las escalas del multímetro, pero la escala más baja sería la escala más próxima a cero, por lo tanto nos daría la continuidad. La resistencia más baja sería donde probaríamos el pitido. Pues bien, cuando unimos las puntas del polímetro, si este tiene zumbador, nos va a pitar, tal como estamos oyendo, y este pitido se va a producir hasta una medida de 50 ohmios. Todo lo que supere los 50 ohmios, el multímetro ya no va a pitar. Lo que esté por debajo de 50 ohmios sí que será pitido. Pues bien, comprobaremos ahora una de las resistencias y veremos que con ella sí que pita, que es la resistencia interior. Estos dos terminales son comunes. Este es el de la resistencia interior de las dos que vamos a mirar y como mide por debajo de 50, 38,5 ohmios, el multímetro, el polímetro, está pitando. Por lo tanto, nos dice que tiene continuidad, que tiene algo próximo a cero, al cortocircuito. Pues bien, soltamos y vamos a medir la exterior. La exterior es superior a 50, por lo tanto, seguimos midiendo continuidad, seguimos viendo que la resistencia no está cortada, no está abierta, tiene un circuito cerrado, tal como vemos, tiene 76,5 ohmios, 0, 75,6. Pues bien, como esta medida supera los 50 ohmios, igualmente seguimos mirando continuidad, como estábamos mirando. Pero el multímetro no va a pitar, tal como veis, tal como no podéis oír, porque no pita. Pues bien, este no pitido significa que estamos superando los 50 ohmios, que sería el límite, el borde donde el multímetro pita o no pita, cuando tenemos una resistencia muy baja. En este caso, pitaría, en esta otra de exterior, no pitaría. Y tan solo, no es el tema de este vídeo en concreto, pero bueno, ya que esta resistencia tiene una avería, esta derivada masa, veremos cómo tocando entre los terminales y la carcasa metálica, la chapa metálica, encontraríamos la derivación, que ya digo, es una cosa que he explicado en el otro vídeo. Pero para ello tenemos que irnos a escalas superiores, en concreto la escala de 2M, 2 millones de ohmios. Y aquí, tal como vemos, está midiendo una derivación entre los pines y la chapa metálica. El interior del tubo de la resistencia tiene una fisura, por lo tanto, se está comunicando el cable de nicrom interno con la chapa externa. Tiene una medida de resistencia, por lo tanto, esta resistencia estaría derivada y nos haría saltar el diferencial de la vivienda. Pues bien, era solamente un añadido a lo que he explicado inicialmente para que tuvierais una información más. Y aquí, como estaban midiendo resistencia muy baja, nos daría cero. Volvemos a la de 200 ohmios y nos da los 75,5. Espero que este vídeo, ampliación de la información, en concreto más sobre el tema del uso del multímetro, os sirva de ayuda, os sirva de utilidad y que sirva para aclarar dudas que muchas veces me comunicáis. Un saludo para todos.